su programa Cantar de Ciegos. El día de hoy hablaremos sobre Ángel Sárraga. Nació en el seno de una familia acomodada de la provincia mexicana el 16 de agosto de 1886. Su padre, Fernando Sárraga, era médico y su madre fue Guadalupe Argüelles. Cursó la escuela primaria en el anexo a la Normal de Maestros en la Ciudad de México, donde se instaló toda la familia. El bachillerato lo realizó en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso, también en la Ciudad de México. Desde joven dibujaba y hacía retratos y caricaturas, además de cultivar la poesía. Sus versos y dibujos fueron publicados por primera vez en la revista Moderna entre 1902 y 1903. Inició la carrera de artes en la Escuela Nacional de Bellas Artes, EMBA, donde hizo amistad con Diego Rivera. En 1904 partió a Francia, donde ingresó a la Escuela de Bellas Artes de París, lugar donde se encontró con el impresionismo, que, si bien respetaba, iba en contra de la educación tradicional que recibió en México. Al no estar de acuerdo con lo que se le enseña en la Escuela de Bellas Artes París, decide estudiar en la Real Academia de Bruselas y posteriormente se instala en España, que representa para él una modernidad menos agresiva. En 1906 se exhibe por primera vez en una muestra colectiva en el Museo de Prado Madrid. Ese mismo año, Justo Sierra, entonces secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes del régimen de Porfirio Díaz, le consigue una pensión de 350 francos mensuales para que continúe su preparación en Europa. El 6 de noviembre de 1907 realiza su primera exposición en México, en la EMBA. La muestra comprendía 20 cuadros hechos en España y 5 realizados en México. A su regreso a Europa, en enero de 1908, escribe crónicas para el periódico El Liberal de Madrid. Continúa exponiendo su obra en diversas ciudades europeas como París, Nantes, Venecia y Lieja, entre 1909 y 1910. A finales de ese mismo año, se instala definitivamente en París por 35 años. En 1919, a la edad de 28 años, es seleccionado por la Junta Directiva del Salón de Otoño de la capital francesa, como jurado calificador. En 1917, se encarga de los decorados de la obra Antonio y Cleopatra de William Shakespeare en el Teatro de París. Esta es, hasta donde se tiene registro, su única incursión como escenógrafo. Entre 1914 y 1917, incursiona en el cubismo para alejarse de este entre 1918 y 1919 y regresar al retrato de tipo más realista. Sin embargo, en 1921, su etapa cubista es motivo de una exitosa exposición individual, la cual comprende pinturas que, en su mayoría, ya están en posesión de coleccionistas. A pesar de sus logros en distintos estilos y diferentes temáticas, el mismo artista cuenta con sus escritos que su salvación en lo financiero y lo espiritual fue la obra dedicada a lo religioso y a temas deportivos, sobre todo al fútbol, del cual era el fanático. La plasticidad del deporte lo llevaba eventualmente al muralismo. Esta es una disciplina que se puede destacar en el trabajo que realiza al fresco y encáustica entre 1921 y 1926, en el Cité Universitario Internacional de París. También la decoró la Embajada Mexicana en París, donde fue exhibido en el Salón de Nueva York. Debido al derrumbamiento del mercado internacional de arte, pierde a sus patrocinadores y cae en una depresión. Durante la Segunda Guerra Mundial, regresó a México en 1941, donde pintó murales en el Club de Banqueros y en la Catedral de Monterrey. Murió después de padecer una neumonía el 22 de septiembre de 1946. Hay un museo de arte contemporáneo, el cual lleva su nombre. Esto es todo por la cápsula de hoy y las espero en la siguiente.